tenemos que ponernos serios, porque un virus que creíamos erradicado ha vuelto. El mismo virus que consumió en la pobreza a Carlos Marx, que consumió a Vladimir Ilyich Ulyanov, mejor conocido por su perverso nombre como Lenin, el mismo virus que consumió a Ernesto Guevara, a Fidel Castro, quiere que consuma a nuestros hijos. Un fantasma recorre México, el fantasma del comunismo, y quiere contagiar a nuestros hijos y quiere alguien pensar en los niños. O al menos eso es lo que dicen ciertos medios de comunicación y algunos políticos sobre los nuevos textos gratuitos que estarán disponibles a partir del próximo 28 de agosto. Y bueno, nosotros les decimos no maminsky este, con sus comentarios. Desde hace unos días, comentaristas y políticos han lanzado una virulenta campaña contra la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos con, los, con el argumento de que promovían al comunismo a los niños de México. El virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados. Nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque eso es basura ideológica. Decirle a México que tenga mucha precaución con lo que sus hijos van a leer, porque López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres. López Obrador está obsesionado por hacer niños que no puedan competir y ganar, porque en realidad lo que López Obrador quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones. Escúchenme muy bien, porque esto, esto es muy importante para ti y para tus hijos, porque resulta que cuando los niños vuelvan a clases el 28 de agosto, vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes, en defensa de un ideario. Y dejando fuera a padres, a maestros y a expertos. La 4 te despedace el futuro de todos. Toda una generación de mexicanos. Y bueno, como estos, eh, como estos mensajes que acabamos de escuchar, pues se han repetido en los últimos días en varios medios de comunicación, en redes sociales, de verdad, nos acabaríamos la media, fácil, la media hora fácilmente poniendo este tipo de discursos. Pero sí, uno de los, de los más graves, y que sí vamos a pasar, es este que como si estuviéramos en una sociedad distópica de Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, el dirigente nacional de un partido en México hizo un llamado a destruir los libros de texto. Ya no solo la exigencia a López Obrador, el llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros. ¿Qué, ¿Qué es eso, Marco? Lo Esto lo que último de, de las hojas que no coincidan. Por con, ejemplo, que de hablar sí, de... Haz ah, sí. de cuenta el desafuero, ¿no? Cuando la versión del gobierno federal, el desafuero. Quitarle esas ¿Están hojas. Polit, están politizando a, a los niños. Quieren este, ideologizarlos. Este, lo que están haciendo es tratando de adoctrinar. <laughs> bueno, ahí es de, Arranquen las hojas del desafuero. Arranquen las hojas de la independencia. Arranquen las hojas... De, no te gusta no te gusta arranca las papito arranca las no va a haber examen de eso bueno ese es el llamado que o sea de verdad es que es ridículo o sea de verdad nada más cabe, cabe reírse de esto de esta campaña ridícula en la que el presidente López Obrador pues también no le quedó más que reírse y le dedicó a toda esta gente que propaga noticias falsas sobre los libros de texto el clásico chachachá de los marcianos no en una de esas están bailando no algunos A estos ataques a los libros de texto gratuitos se suman las noticias falsas sobre los impedimentos legales en contra de la SEP para que comience la difusión de los libros de texto en las aulas. La titular de la SEP, Leticia Ramírez, declaró que es falso que exista algún amparo que impida que los libros lleguen a las escuelas y aclaró que la SEP ha cumplido con el desahogo de todos los requerimientos judiciales. Y además esto ha sido confirmado por el presidente López Obrador. Los libros van a llegar. Eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando es el regreso a clases van a estar ya los libros eh, no hay ningún eh, de juicio, de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Lo que hay de fondo de todo esto es la resistencia a los libros de texto gratuito, porque ha tocado múltiples intereses, tanto de, editor de editoriales privadas como de organizaciones civiles fachada del poder económico. En el caso de las editoriales privadas, congregadas en la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, son empresas que estaban acostumbradas a vivir del negocio de la creación de contenidos para los libros de texto para la SEP. Solo para que se den una idea, en el sexenio de Peña Nieto, las editoriales SM, Santillana, Richmond, Macmillan y Castillo ganaron contratos por más de 2.500 millones de pesos. Estos recursos ya no llegan a estas editoriales y de ahí parte de la molestia. Otro argumento falso es que estos libros se hicieron sin consultar a especialistas, a padres de familia y a maestros, lo cual es completamente falso. Los libros de texto re fueron revisados por 925 personas, entre maestros, normalistas, especialistas, investigadores y funcionarios públicos. Además, hubo 55 dependencias a las que los revisores están adscritos entre públicas, federales e independientes. Por otro lado, también están las organizaciones especializadas en educación que vivían de asesorar y dar consultas a la SEP, como es el caso de Mexicanos Primero de Claudio X González, quien estuvo detrás del diseño de la reforma educativa de 2013. Sí, el que llamó pinches delincuentes a los maestros. También estas organizaciones se han quedado sin influencia en la creación de los libros de texto y sin recurso del Estado. Pero bueno, conviene tomarse los ataques de la oposición con un poco de humor, tal y como han hecho las redes sociales, que no perdonan aquí algunos de los mejores memes del virus del comunismo que nos quieren implantar. Ahí tenemos al perrito, el perro cuando, eh, cuando se coma la tarea del libro de texto de la CEP, bien comunista, bien rojote. A ver, el siguiente, miren ahí a su sobrino. A sus sobrinos bien rojotes. Otros, los comibios en la primaria de México, gracias a los nuevos libros de texto. Ahí comiéndose un pastel de Lenin. Y ahí la imagen de eh, Marx, Lenin, Paco Chato, ¿no? también bien rojote. Dice: No, leyó un libro comunista. Ahí los memes, y bueno, este, ahí no sabemos si es Maduro o el conductor de noticias, pero si sí él tiene su gemelo. Y bueno, hay más memes de los, los osos rusos, el comunismo, y también en la redacción de SPR Informa, pues llegó el virus comunista, tuvimos que revisar algunos de los adelantos de los libros de texto, y después de leer el libro de texto de primero de primaria, así quedaron los periodistas digitales de SPR Informa. bueno pues ahí lo tienen la verdad es que ante estos comentarios sin ningún sustento nada más queda más que reírse y la verdad es que sí hay algunas cosas graves primero eh, si los negocios de las editoriales y estas organizaciones fueran tan derechos pues no tendrían que hacer campañas tan ridículas y abiertamente dirían que sus ingresos se ven disminuidos no o sea si fueran ingresos eh, honestos pues se podría decir fácilmente en televisión en periódico oye nos están no estamos quedando sin estos ingresos por otro lado es una falta de respeto la manera en que estos comunicadores, estos periodistas, estos medios de comunicación tratan a sus audiencias. Eh, piensan que son tontos y que pueden asustarlos con estos discursos horribles y, y, y sin ningún sustento. Y por otro lado, se tiene que empezar a asustar el PAN y el PRI porque los van a rebasar por la ultraderecha. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.